Se está llevando a cabo la elección más importante de la historia de México, en la cual se disputan más de 3.000 cargos públicos y todos estamos con los nervios a flor de piel esperando los resultados de la votación. Pero, ¿cómo vamos a conocer los primeros resultados? El PRP está en boca de todos. Aquí te vamos a explicar qué es y por qué sí si le tienes que poner atención. Además, Cultura Colectiva News, que te trae la mejor cobertura de las elecciones 2018, va a ser uno de los pocos medios que están autorizados por el INE para publicar las cifras del PRP. Esto lo podrás ver en el famosísimo PRP, una de las herramientas que más intrigados tiene a los MexaSS, es el PRP. Y no, no lo decimos nosotros, no los dice Google Trends que lo registra como la posición 1 búsqueda este domingo primero de julio. Pues resulta que el PRP es el programa de resultados electorales preliminares el cual suma, en tiempo real, los resultados de todas las casillas conforme las sedes distritales del INE reciben las actas de resultados. Estos son los resultados que arroja el PREP Foto Diario de México, o sea, como que el PREP es un sistema que provee los resultados preliminares de las elecciones federales. Nuestros valientes funcionarios de casilla llenan los datos en las actas de escrutinio y cómputo, y en pocas palabras las mandan en friega a los centros de acopio y transmisión de datos, CEDAT, y cuando nos va a dar algo el PRP o que nuestro querido PRP comienza a dar los resultados preliminares en tiempo real a través de Internet, la misma noche de la jornada electoral. Sí, hoy mismo. En esta ocasión, el PRP arrancará hasta las 8 horas del día de hoy, hasta las 8 horas del 2 de julio, ponte buzo, que los primeros resultados que arrojará el PRP serán a las 11 horas de hoy. Ah, va, pero ¿qué no es el PRP? Pues esto es bien sencillo, el PRP no cuenta votos, solo captura y publica la info de las actas de escrutinio y cómputo. Entonces relaja la raja, porque a pesar de lo que nos digan hoy a las 11 horas, los resultados son preliminares, informativos y no son definitivos. No son definitivos, dijimos. Así que ya sabes, ahora que